Buenos días, desde ya muy contenta por hacerte esta entrevista. Bueno, ¿nos podés mencionar quién sos, en dónde estás, el motivo de este evento? Bueno, soy de Nueva Albicia, departamento de Colonia, Uruguay, coordinadora del FIAT. Nuestro presidente, Rodolfo Salmoirago, confía en nosotros y año a año, hace ya 9 años, cumplimos los 10 el año que viene, así que los esperamos a todos, más o menos por esta fecha, en diciembre. Y muy feliz de que me acompañen el jurado, Nora Spara, bueno, y Andrés Cardoso, que realmente nos han acompañado ya en otras veces y hemos salido muy contentos todos, porque esa es la finalidad del concurso, es participar, compartir y aprender. De aquellos que son mejores, de aquellos que no lo son tanto, pero de todos aprendemos algo. Y esa es la finalidad del concurso. Ahora te quería preguntar, las escuelas que se inscribieron al concurso, ¿no? ¿Nos podés mencionar de dónde son? Bueno, voy a mencionar algunas que me acuerde, de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, de San José, de Carmelo, de Juan Lacase, de Brasil, que bueno, posiblemente están llegando, de Maldonado, de Colonia, de Valdense, bueno. Bárbaro, la verdad que tenés mucha convocatoria a la ciudad, mucha convocatoria de público, de escuelas. Sé que vas a entregar premios especiales también. Sí, al mejor grupo del evento, al mejor bailarín, al mejor bailarina, al bailarín revelación y a la bailarina revelación. Son 5 premios especiales. Bárbaro. También tengo entendido que van a estar presentes embajadores. Sí. Mañana terminamos con un almuerzo donde va a estar presente el embajador de Francia con su familia, el embajador suizo con su familia, la embajadora de Panamá con su familia, la alcaldesa, las autoridades nacionales y departamentales. Bárbaro, la verdad que bueno, te felicito y seguramente el año que viene cuando cumplas los 10 años de organizar concurso vas a hacer una hiper fiesta. Sí, vamos a hacer una gran fiesta, sábado y domingo, así que esperemos que nos puedan acompañar todos. Pero muy feliz porque no soy yo sola, es un grupo de gente que me acompaña, que me apoya, que me estimula y eso es muy importante para seguir en esto que me gusta tanto y que nos gusta a todos, que es la danza. Bárbaro, ¿no puedes mencionar qué fecha es hoy? Bien. Hoy es sábado 10 de diciembre de 2011. ¿Y el lugar del evento? Este espectáculo también se hace en el marco del bicentenario de los 200 años de nuestro país, la República Oriental del Uruguay. Bárbaro. ¿Y el lugar donde es el concurso? Bueno, el lugar es en el Centro Helvético, que es frente a la Plaza de los Fundadores, en el marco de la Bienfers. Bueno, muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos para el evento. Bueno, gracias a ustedes por hacerme esta entrevista y por estar acá cerca nuestro.